venimos buscando más del Señor. Yo vengo expectante de recibir mucho fuego, unción, avivamiento. La conferencia nos pareció algo tremendo, realmente vivimos lo sobrenatural. Yo cuando era chiquita mis padres se separaron y a causa de eso yo, bueno, tuve que decidir con quién vivir y viví con mi papá. Y siempre me hizo falta mi mamá, por eso siempre busqué una madre en cualquier persona de sexo femenino que yo encontraba y siempre buscaba autoridad en mis amigas mujeres. Entonces me terminaba enamorando de mis amiguitas de los 10 años hasta los 19 años. A mí me gustaban mucho las mujeres. Estuve a punto de practicar el lesbianismo, que gracias a Dios nunca lo hice. Y yo me di cuenta de que yo había nacido mujer y yo era una mujer, pero solamente que me gustaban mucho las mujeres. Cuando me di cuenta de que eso a Dios no le gustaba, porque por algo me había creado de sexo femenino, me decidí a cambiar y hacer todo lo posible para sentir como una mujer debería sentir y no fallarle a Dios. Entonces pedí ayuda a personas que estaban muy firmes en Dios, pedí ayuda a mi pastora, a algunos líderes, me ayudaron por mucho tiempo, me costó un montón, me costó años en Dios, años luchando contra esto, pero al fin fui libre y Dios me ha premiado. Ahora tengo un novio santo, siervo de Dios, y bueno, ahora sí la persona más feliz del mundo, porque antes yo no era feliz con el lesbianismo, era muy infeliz, porque yo sabía que era diferente eso y que no estaba bien ni delante de la sociedad ni delante de Dios, y ahora, y ser libre de eso me hizo la persona más feliz. Elsa vino hoy acá sufriendo de artrosis. Su pierna izquierda no podía moverla. Tenía que caminar siempre con este bastón. Su merced la ve, está tocada por el Espíritu Santo. Cayó un fuego sobre ella. Y ahora mismo lo que no podía hacer, que era moverse su pierna sola, está caminando completamente. Vamos, Elsa. ¡Aleluya! No hemos orado por los enfermos. Ya está pasando. Dale un aplauso. ¿Hace cuántos años? Y hace del 99 que estoy sufriendo esta pierna, que se me cortó el tendón de Aquiles y dos operaciones, y esta me servía, pero hace 4 años y pico que estoy con artrosis y acá en la columna tengo abierto y salía en la radiografía. Y bueno, y el doctor me dijo que si yo seguía así me tenían que no operar. Y la pierna que me servía no me servía para nada. ¿Cómo pasó? Por eso usabas esto. Sí. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde estabas? ¿De dónde vienes? ¿De aquí cerca o de lejos? De acá nomás, allá a la calle 19 de Ameguino. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que Dios te sanó? ¿No hemos orado por enfermos todavía? Porque yo tengo fe, yo hace años, mi esposo era pastor, yo soy solita. Tengo una sola hija. ¿Pero qué tú pensaste? ¿A dónde estabas allá? Estoy con una hermana. ¿Estabas aquí atrás? ¿Dónde estabas? Con una hermana estoy aquí que le dije. ¿Pero estabas atrás? Sí, acá. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Un calor y sufro de la vista también, que tenía como la ceguera. Pero es como que estoy viendo un poquito más. De este lado ya no veía más prácticamente. ¿Sin esto no podías caminar? No, sin eso no podía. Entonces empieza a caminar y levántalo. Eso. Vamos, dale vuelta. Dios está sanando mujeres. Hay una mujer al lado derecho que está siendo sanado de quistes, tumores. Se sana, mujer. Quistes, tumores, crecimientos en el cuerpo se van, hernia desaparece. Hernia, hay un hombre que se llama Daniel, tiene una enorme hernia como una naranja, acaba de desaparecer. Ahora usted dio una palabra de ciencia ahorita. Dijo, hay un hombre que se llama Daniel que tiene una hernia. Él estaba ahí, el poder de Dios cayó y la hernia ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo tenías la hernia? Hace 5 días me pasó. Estaba trabajando y levanté una bolsa de un material bastante pesado y me daba vergüenza pasar.
y me daba vergüenza contarle hasta a mi guía. Él ahora se está enterando de que yo tenía una hernia. Tenía la forma de una pelota de golf, así de grande. Y cuando estabas allá, me decía, usted dijo, hay una persona que se llama Daniel que tiene una hernia. Sí. Y yo quedé y toqué, dije, Dios me va a sanar, y Dios lo hizo. Dios conoce a Daniel. Padre, gracias. ¡Fuerte! ¿Qué pasó, Fernando? Apóstol, Ramona vino esta noche. 6 meses duró esta mujer paralizada, pastor. Artrosis, artritis y osteoporosis. Ella trae los exámenes que comprueban que estaba padeciendo esas enfermedades. Estaba ya en su silla y el poder de Dios cayó. No podía agacharse, no podía doblarse. ¿Dónde está? Sí, no, en la silla, en la banca que estaba ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué tenías, perdón? Osteoporosis, artritis, artrosis. Ahora, esta otra semana me tenían que operar. ¿Estos son? ¿Me trae todos uno de mis médicos? Todos, de eso. ¿Estos son los las radiografías. Sí. Artritis, osteoporosis, ¿qué más? Artrosis. Deformante. Te estaba Era un dolor insoportable. Yo lloraba del dolor. Tenía que caminar así por la pared, o si no, mi hijo, mi nuera me llevaban al baño porque no podía caminar. Era un dolor insoportable. Pero ahora, cuando usted dijo, crea, crea, y el milagro va a venir, sentí un calor y un temblor, como que me movieron toda la cadera. ¿Y dónde estaba sentada? Allá. Tome asiento usted, tome asiento. ¿A dónde estaba sentada? ¿Y sentiste un calor en todo tu cuerpo? Sí. ¿Y qué no podías hacer? No podía agachar, no podía caminar, no podía hacer nada. ¿No podías caminar, no podías hacer nada? Nada, no podía hacer. ¡Wow! Empieza, doctor, ¿qué es lo que dice la radiografía? Esta señora tiene osteoporosis. Ahí hay pérdida de calcificación de los huesos. Sí, pero yo necesito que el pueblo entienda qué es eso, qué es lo que produce, por qué. Bueno, el hueso se va poniendo más débil, va perdiendo el calcio y se pone frágil y es propenso a fracturas. ¿Qué no puede hacer? El dolor. ¿Tú no podías hacer nada? Nada, nada, no podía porque era tanto el dolor. Era insoportable ese dolor, yo lloraba. ¿Y por qué trajiste los resultados? ¿Porque tú sabías que Dios te iba a sanar? Sí, me iba a sanar hoy. ¿De dónde vienes? Yo vivo acá cerca. Pero yo miro su programa a las 3:30 y a las 12 de la noche. Y yo decía, me voy ahí, yo sé que el Señor va a hacer el milagro. ¡Wow! Y te estás agachando ahora, dale. Mira eso, no podía. ¡Wow! La iglesia tiene que darle un aplauso. Dale vuelta, corre. ¡Wow! ¿Cómo fue? Me agarró un calor y como que algo me sacudió así, un calor y un temblor, y no sentí más dolor ahí. Entonces, el Cristo que hace 2000 años hacía milagros, sí, está vivo. Sí. Y sigue haciendo milagros. Padre, llénala, Señor. Vamos, la iglesia, le doy un aplauso grandote. Yo quiero hablarles en esta noche acerca de ser testigos con poder y fuego. En el libro de Marcos, pues nos habla el capítulo 16, versículo 15, Jesús nos habla de ir a los sistemas. Allá también en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 15 al 19 al 21, nos habla también de ir a las naciones y hacer discípulos. Y ahí nos da la otra comisión, es hacer discípulos. La otra en Marcos es ir a predicar el evangelio. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos da la tercera parte de lo que estamos supuestos a hacer. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 18, al 8, perdón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Levante todo su mano y diga: yo soy testigo de Jesús. No testigo de Jehová. Testigo de, diga, soy testigo de Jesús. Dígalo fuerte. Ok. So, por lo tanto, vemos cómo Jesús
en Hechos nos da a nosotros cuál es su última gran comisión. En Marcos nos dice vayan a los sistemas. Acá en Mateo dice vayan a las naciones y hagan discípulos. Y aquí nos dicen sean testigos. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y testificar? Predicar es predicar las verdades acerca del evangelio, anunciar las verdades. El testificar es hablar de las experiencias que nosotros hemos tenido. Testificar es hablar de las experiencias. Yo quiero que anote esto. ¿Quién es un testigo? Anote. Primero, un testigo es uno que habla de lo que ha visto y ha oído. ¿Cuántos de ustedes han visto y han oído de lo que Dios ha hecho en usted y en otras personas? Levante su mano. Sí, ya lo califica para testigo. En nosotros, un testigo en una corte normal o en una corte de aquí de la tierra es uno que va y con una evidencia. El testigo dice: yo vi ese accidente. Tiene pruebas de eso. Yo puedo decirle qué pasó, cómo es el carro, qué pasó, etc. So, en el espiritual, cuando Cristo está hablando de testigos, ¿a qué se refiere? Testigo es uno que ha visto y ha oído. ¿Ha visto y ha oído qué? Ha oído lo que Cristo ha hecho en ellos y en otras personas. Número dos, ¿quién es un testigo? Un testigo es uno que su propia vida es un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Su propia vida habla de que Cristo, ese individuo, está vivo porque Cristo está vivo. ¿Cuántos de ustedes se han escapado de la muerte? Levante su mano. No, muerte física, estamos hablando de muerte física, que usted un accidente, una enfermedad de niño, o sea, levante su mano. ¿Sabe qué? Cuando la gente lo vea a usted y me ve a mí, dice: ¿cómo que está vivo? Yo estuve con una pistola 45 minutos aquí en mi cabeza, con todo mi equipo. Nos asaltaron, nos siguieron hasta donde estábamos predicando y donde estábamos comiendo todos. En ese tiempo yo decía: no, yo no necesito seguridad, yo no necesito nada de eso. Pero el Señor me enseñó a no ser bobo. Dile que te ha dado amén. Sí, yo decía: no, no, ¿qué va a ser? Y una vez en Ecuador casi me aplasta la gente, porque vinieron, rompieron las vallas y todos entraron a la plataforma. No para matarme, sino que quería que orara por ellos. Y la plataforma empezó a caerse. Entonces yo creo que para tener un orden necesitamos seguridad. Dios nos protege, ¿entienden todos? Pero esto es lo que sucedió. Estuvimos 45 minutos y cuando salimos de allá, le puedo decir, ningún pelo de mi cabeza ni de mi equipo fue tocado. Con 7 individuos con pistola y con todo. Estoy vivo. El estar vivo es un testimonio de que Cristo está vivo. Vamos, denle un aplauso. Levante su mano y diga: estoy vivo. ¿Cuántos de ustedes han pasado un accidente y usted dice: estoy vivo porque la gracia de Dios? Levante su mano. Entonces, eso es un testigo. Ya lo califica a usted como testigo. ¿Lo califica de qué, pastor? Que toda su vida es un testimonio de que realmente Cristo está vivo. Número tres, no solo es uno que ha visto y ha oído, no solo es uno que su vida, número tres, es uno que ha tenido una experiencia con Dios a primera mano. Levanten todos su mano y diga: una experiencia con Dios a primera mano. ¿Qué le digo esto? ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio? Y usted puede decir: pastor, yo experimenté el cambio. Yo le puedo decir: era un borracho, ahora no soy borracho. Era un maldiciente, ahora no maldigo más. Era un mujeriego, ya no soy más. Era un ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han experimentado a primera mano? No que alguien le dijo: ay, ¿sabes qué? Cristo es bueno. Y usted dice: ¿de verdad? Entonces me soy cristiano.
¿Cuántos de ustedes tienen una experiencia primera mano que usted dice, nadie me la puede contar? Yo te puedo decir lo que mi Cristo ha hecho en mí, me ha liberado, me ha sanado, me ha cambiado, me ha hecho libre. Vamos, 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 dale un aplauso a Jesús. Entonces, un testigo es uno. Un testigo es uno que tiene una experiencia primera mano. ¿Cuántos de ustedes han orado por un enfermo y se ha sanado? ¿Cuántos de ustedes han liberado a una persona y ha hecho libre? Eso es una experiencia primera mano. Por eso es que personas que me critican cuando ven milagros y cuando ven cosas, el mover de Dios y me critican, yo le primero que digo, esa persona que me critica, ¿está hablando una opinión o es una persona que ha tenido una experiencia con el poder de Dios? Yo no quiero oír gente que solo tiene opiniones. Yo quiero oír gente que también tiene experiencias. Esa gente que no ha tenido una experiencia con la presencia, con el poder de Dios, con los dones del Espíritu de Dios, tápese sus oídos. Cuando alguien me critica que está haciendo lo mismo que yo hago, digo, ¿sabes qué? Lo voy a oír. Porque no me está hablando de la cabeza, me está hablando de una experiencia. No sé si ustedes están acá. Entonces no escuche más esa gente que le dice, ten cuidado, ten cuidado. Dile, ¿y qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Dime tú, ¿cuántos ciegos han visto? ¿Cuántos sordos han oído? ¿Cuántos demonios se han ido? Cuéntame. Ay, es que yo no creo en eso, pues cállate la boca. Estamos acá en la iglesia. Ok, so, diga, testigos con poder. Diga, pues, testigos con poder y con fuego. Toda la conferencia, todo lo que ha ocurrido, nos lleva a algo. Yo quiero que ustedes salgan de esta noche en fuego. ¿Para qué? ¿En fuego para amar la suegra? Está bien. Pero el fuego va a ser por las almas, por tu familia en conversa, por aquellos que no conocen a Jesús, por aquellos que están cediendo, por aquellos que están hambrientos. ¿Están acá en la iglesia? Entonces, testigos con poder. Entonces ya dijimos lo que es un testigo. Cristo dijo, ustedes me van a ser testigos. ¿Cuándo? Lo que vean y lo que oigan, lo que experimenten ustedes mismos, lo que aprendan a primera mano y oído. Y número cuatro, algo más. Un testigo, escúcheme esto, es uno que produce evidencias sobrenaturales. Yo sé que están cansados después de un día completo, pero usted tiene que darle un aplauso grande. Evidencias sobrenaturales. Estaba predicando en California y uno de mis hijos está aquí de California y me llegó un pastor que por 18 años predicó contra los milagros y llegó a criticarme y a juzgarme. Y yo dije, bueno, si lo que yo predico no es de Dios, no va a haber ninguna manifestación. Pero si esto es de Dios, cuidado. Porque no existe manifestación si no hay una revelación genuina de Dios. Aquí ustedes no me ayudan nada, ayúdenme ustedes acá. No existe manifestación de dones, de milagros, de sanidades, de transformaciones, de almas cambiadas, si no hay una revelación que viene de Dios. Nicodemo dijo esto: nadie hace estos milagros sin que Dios no esté con él. Y este hombre llegó a criticarme. ¿Se recuerda dónde estaba? ¿Dónde está aquí el hijo? No, llegó a criticar. Y le había dado una polio y lo dejó inválido por 38 años. Ustedes vieron el testimonio, algunos de ustedes lo vieron. Le dio una polio, pero lo que usted no sabía es que criticaba todos los milagros. Y cuando yo tiro ese desafío y digo, la gloria de Dios va a caer. Y si yo soy verdadero testigo, mentiroso, nada va a pasar.
Uy. Y el hombre dijo, vamos a ver. Tenía un bastón y su pierna era 3 dedos de mi mano. Tenía una pierna seca. La polio le comió la carne y le comió el músculo. Solo tenía piel con hueso. Toda su pierna izquierda. Cuando la gloria de Dios cae, testigos que producen una evidencia. Cuando la gloria de Dios cae, el hombre corre a la plataforma y empieza a saltar. Y digo, ¿qué te pasó? Y empieza a contarme, yo no creía en esto, yo pensé que les pagaban, que esto era todo mentira. Y empieza a decirme, y dice, ¿pero qué te pasó a ti? Y dice, yo tenía la pierna seca, no tenía carne, no tenía músculo, lo que tenía era piel con hueso. Y digo, ¿qué te pasó? Y dice, cuando el poder de Dios cayó, yo dije, Señor, si este individuo que está ahí es tuyo, bueno, ¿y qué, qué? Y el poder de Dios, la unción le cayó, la gloria le cayó. Y empezó a su pantalón a inflarse. ¿A inflarse de qué, pastor? De carne y de músculo. Empezó a llenarse toda su pierna y se le llenó hasta la rodilla. Y le dijo, Señor, por favor, termínala, termínala. Y él y sintió que empezó a crecer la carne, lo que solo era hueso y piel. Y el Dios le llenó la pierna de hueso y carne. ¡Wow! ¡Diga wow! ¡Diga Cristo está vivo! Entonces, un testigo es uno que produce evidencia. Vete a tu familia y dile, Señor, dame una palabra para mi esposo. Dame una palabra para mis hijos. Vete a tu jefe, vete allá y dile, tú, yo te voy a mostrar que Cristo está vivo. No para mostrar que tú eres bueno y que tú eres poderoso, sino para mostrarle a la gente que Cristo está vivo. Tú eres un testigo que produce una evidencia sobrenatural. En la corte la evidencia es natural. Nosotros los cristianos producimos evidencias sobrenaturales. Aleluya, los que están acá. En otra palabra, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita entender que es un testigo. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un testigo de Jesucristo? Porque en esta noche tú te vas a ir en fuego. Hechos 1:8. Y recibiréis, número uno, la primera cualidad para ser testigo, para producir evidencia, para tener experiencias sobrenaturales, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para hablar de Cristo, para testificar que Él está vivo. Donde quiera que tú vayas, la primera evidencia es esta. Oído, la primera evidencia es que vas a ser lleno o tienes que ser lleno con el poder de Dios. CGC presenta. En 2012, en el 2012, there is a word that is coming in my spirit. Hay una palabra que está en mi espíritu. Revolution. Revolución. Among the young people. Entre los jóvenes. Revolution. Revolución. Among the young people. Entre los jóvenes. Revolution. Revolución. In colleges. In universities. In the marketplace. Everywhere they go. Revolución Sobrenatural. Una conferencia solamente para jóvenes. 7 y 8 de diciembre en el Rey Jesús, Miami. Adquiere tu entrada visitando guillermomaldonado.org o llamando al 305-382-3171. Revolución Sobrenatural. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Durante todo su ministerio, uno puede ver un fluir de milagros, los cuales maravillaron y asombraron a las multitudes que los presenciaron.
Mi experiencia con Jesús me llevó a perdonar a mi padre y me liberó de la depresión. Mi experiencia con Jesús fue que me sanó de una enfermedad al corazón. Debido a las adicciones a las drogas, fui contagiada con hepatitis C, pero Jesús me sanó. Jesús me liberó de problemas mentales y me causó a experimentar su amor y su poder íntimamente. Mi experiencia con Jesús me llevó a conocer el amor de un padre. Me liberó de la falta de identidad y el rechazo. Mi primer encuentro con Jesús fue sobrenatural. La fe genuina trae a Jesús a la hora. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio.